Amigos, hace algunos años subí un video, tal vez algunos de ustedes aún se acuerden. En este video yo diseñaba y construía mi propia longboard, bueno, mi propia cruiser transparente. ¿Qué se acuerdan más o menos? Es esta mera, cabrón. Esta mera, ahora sí. Este es el segundo prototipo, bueno, más bien va siendo como el tercero, cuarto. No me acuerdo muy bien cuántos prototipos hice antes de llegar a este, pero en el video que aquí está abajo lo pueden ver. Este es el prototipo ya que debió haber sido el final, pero cometí un error. Le quise poner la lija yo solo el diseño, lo cual está muy difícil de pegar esto y que te quede derecho. Y me quedó muy feo y no me gustó para nada. Pero realmente no importa porque este ya es el diseño final de cómo quedaría la longboard. Ya es el grosor final, ya tiene todos los acabados que va a llevar, ya nada más falta armarla. Pero bueno, entonces, aunque no me haya gustado el diseño de la lija, ya en el próximo prototipo, que ya sería chingón, ahí sí le voy a poner la lija ya, como a mí me gustaría que quedara ya la original. Entonces esta pensé en usarla todavía como un último prototipo, unas últimas pruebas. En el video viejo ya hice muchas pruebas y descubrí que son muy, muy, muy duraderas. Aguantan muchos chingazos, puedes andar con ellas hasta en skatepark. Entonces, ¿qué les parece si me acompañan a armarla? Y después de eso vamos a estrenarla un rato. Y miren, tengo todos estos, tengo aquí trucks, tengo aquí más trucks de diferentes tamaños y tengo varias llantas. Son de diferente tamaño, pero realmente es casi lo mismo, o sea, es casi imperceptible. Son entre 60 milímetros por ahí. Y tengo diferentes, por ejemplo, estas son duras, estas son semi y estas son súper blandas. Pero la realidad es que me dio un chingo de flojera limpiar los baleros, aceitarlos y poner todo eso. Entonces mejor voy a usar las llantas que le quité a mi cruiser. Así que vamos a ver qué tal se ven con unas Shark Wheels todas sucias. Y listo, amigos, ya está armada. Hasta ahorita se me ocurrió que debía haber limpiado los trucks antes de ponérselo. Pero bueno, ya que termine la tercera, cuarta o quinta, no sé qué prototipo será ya la definitiva, la que ya va a tener la lija bien puesta, ahí entonces ya la limpio mejor. Pero como ven, se ve, siento que se ve muy bien. Vamos a ver qué tal se usa. Y miren, chéquense estos detalles. Todo hecho a mano, 100% artesanal. Vamos a calar la calle, ¿qué les parece? Asco, le dejé mi grasa de la nariz ahí. Amigos, ya estamos aquí en la vía, vamos a ir a dar una vuelta a ver qué tal. Ya hicimos pruebas en el primer video, se las voy a poner otra vez aquí abajo para que vean. Las pruebas indicaron que aguantan todos los chingazos y toda la carrilla que le pueda dar. Pero ahora vamos a checar esta qué tal. Como vuelvo a comentarles, no me gustó la lija, esta se va a cambiar, pero ya en la versión final, esta es la penúltima. Vamos a ver qué onda.
Amigos, venimos aquí con Joseph. Nos vino a hacer un paro con la grabación y ya está calando la tablita. ¿Qué tal la sientes? Bien, y yo ando en la suya, que él es nuevo longboarder, obviamente también. No manches, qué chulada. Y listo, ya anduvimos calándolo un buen rato. Aguanta muy bien, como ya sabíamos en las primeras pruebas. Y se ve muy bien también. Se ve muy facherita. Nada más lo que falta es que ya en esta penúltima prueba ya me di cuenta de varios fails que tuve. Uno de ellos son los orificios para los trucks. Se los voy a poner dobles, aunque no se necesiten, nada más por capricho mío. El logo de No Brakes va a ir grabado por abajo. Y ya va a ir de ley, ¿no? En la tabla. La lija obviamente la tengo que hacer de una mejor manera, porque sí fue un super fiasco ese rollo de la lija. Y fuera de eso, son los únicos peros que les pongo. Y el final, no lo prometo, pero sería lo mejor que pudiera hacer si le podría poner aquí en la colita un poquito de el doblez. Unos cuantos grados yo creo que son suficientes, y si lo logro, ya con eso será suficiente. Y listo, amigos, ya hicimos las pruebas necesarias. Como les vuelvo a repetir, en el primer video hicimos las pruebas reales. Hoy fue nada más para calar este penúltimo prototipo. Próximamente ya ahora sí haremos el último prototipo. Ese va a ser el chido, ese va a ser el que le vamos a tomar las fotos y ese que vamos a ofrecer a la venta al público en nobreakstv.com. Muchas gracias a Rubí por su ayuda en las tomas de foto y video, y muchas gracias a Joseph que se animó a calarla, y que muchas felicidades porque está ya empezando a andar en longboard. Y no es por hablar mal de otra gente, de otros alumnos que tenemos en la academia de No Brakes, pero este alumno sí le está echando ganas, Antonio. Entonces, bueno, gracias por el video y nos vemos en el próximo video. Visiten la página web para ver más información.